encantamientos de Minecraft son hechizos que agregan poderes, chicos. Así, agregan poderes especiales a ciertos ítems en Minecraft. Como puede ser armadura, en armas o herramientas. ¿Cómo encantas los objetos en Minecraft? Bueno, chicos, hay tres modos. Método 1, por la mesa de encantamientos. Método 2, chicos, con el yunque. Y el método 3, chicos, por consola. Así es, chicos, por comandos. Ahora que sabes cómo encantar, vayamos a la práctica, chicos. Empecemos con la mesa de encantamiento. Esta es la mesa de encantamiento, chicos. Y como pueden ver, al darle clic derecho, nos sale el nombre de la mesa, dos ranuras y aparte del menú de encantamientos, donde tenemos tres opciones a elegir, que explicaremos más adelante. Para poder usarla al máximo de su esplendor, al máximo nivel, tenemos que utilizar 15 estanterías, o también conocido como libreros, pero no podemos colocarlo de cualquier manera. Tenemos que usar esta forma de acá. Como pueden ver, hemos rodeado completamente a la mesa de encantamientos. Una vez colocado las estanterías de esta forma y la mesa de encantamientos en el medio, necesitamos obtener un objeto para encantar en la pila azul. En este caso yo tengo acá mi espada y mi pila azul y botella de experiencia. Aplicarle esta parte. Ve que está vacío, yo añado el objeto encantar y se me puede disponible los encantamientos, ¿no? Que son de nivel 1 hasta saqueo 2. La parte de acá donde dice 5 es el coste de experiencia que necesito para poder encantarlo. Y la parte de acá es la cantidad de la pila azul. Yo tengo nivel 7 y pide 5, ¿no? Me toca y se me activa. Ahora, ¿qué pasaría si me aumento más experiencia y añado un poco más de la pila azul? Ahora, probemos nuevamente encantando nuestra espada de tierra con todo de la piedra azul y ya tenemos el nivel 30, pero aún no nos deja encantar. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir dos requisitos: la cantidad de experiencia necesaria y la cantidad de la piedra azul. Como pueden ver, ya tengo uno de ambos requisitos y me deja encantar. Simplemente le damos clic y tendría mi espada de piedra con irrompible 3, aspecto nivel 2 y saqueo 2. ¿Cómo encantar con un yunque, chicos? Así es. Nuestro amigo el yunque, además de reparar y renombrar los ítems, como pueden ver acá, que quiero renombrar, me cuesta una experiencia. Además de eso, me permite encantar también varios ítems, ya sea armas, herramientas o armadura. Bueno, chicos, para poder encantar a través de un yunque, lo hacemos a través de esta forma. Como pueden ver, tenemos las ranuras, ranura 1, 2 y 3. Esto me dice la ranura 1, 2 y 3. Damos el objeto de encantar, un libro encantado y tendríamos nuestro objeto encantado. Vamos a chapar nuestro pico, vamos a agarrar nuestro libro encantado y regresamos al yunque, chicos. Colocamos nuestro objeto encantado en la primera ranura, en la segunda ranura colocamos nuestro libro encantado que vendría a ser el toque seda y como pueden ver obtenemos el objeto encantado que vendría a ser el pico de piedra con toque sedoso y con esto tenemos nuestro segundo objeto encantando, nuestro pico de piedra con toque sedoso. Bien, chicos, ya explicamos cómo se encanta un ítem con la mesa de encantamientos con el yunque y faltaría la tercera forma mediante la consola, chicos. Y para ello, chicos, usamos el comando enchant. No te importa, chicos, para poder usar este comando necesitamos sí o sí tener activado en nuestro mundo las rampas. Dicho eso, empecemos a encantar. Primero escogemos lo que vamos a encantar. En mi caso voy a escoger el arco. Segundo, vamos a ingresar a la consola. Recuerden que estamos en Minecraft P, Minecraft Bedrock, Minecraft Pocket Edition. También explicaré cómo encantar en Java o otra plataforma, según sea el caso. Escribimos el comando enchant. El usuario, como pueden ver acá dice el usuario objetivo, sería en mi caso un gato gaming. Y el encantamiento, recuerden que estoy el arco, entonces debemos hacer un encantamiento para el arco. Ya más adelante, chicos, haré un video de cada encantamiento, no se preocupen. Sería Infinity en este caso, y le damos a Enter. Como pueden ver, mi arquito ya se encantó con infinidad. Ya sabemos cómo encantar en Minecraft, a través de un yunque, una mesa de encantamientos o comandos. Pero, ¿sabes cómo hacer un yunque? ¿Sabes cómo hacer una librería o cómo craftear una mesa de encantamientos? Pues te explicamos en el siguiente video. Sin más, un gato de mí se despide. No se olviden dejar su like, comentar y suscribirse, chicos. Sin más, chao chao.